Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Hola, Leemos Juntos es un programa para todas las familias que viven en nuestro país. Un espacio para imaginar, soñar y descubrir las maravillas que nos regala la lectura. Este programa es para niñas y niños de primaria de 6 a 8 años. ¡Hola, familias! ¡Hola, Carola! ¡Hola, Lea! Me contagié de la música. Hola, Carola y Lea. Bienvenidas, familias, a Leemos Juntos, una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Qué hermosa melodía! ¡Sí! El sonido de la flauta me invita a viajar mentalmente, profesora Anita. ¡Qué imaginativa, Carola! Sería mágica esa melodía en un violín. Cuando lo tocan fuerte, siento que tengo ganas de hacer todo muy rápido. Pero si lo tocan suave, el sonido me relaja mucho. Profesora, ese ritmo alegre de la melodía me hizo recordar una historia que mi abuelo Amílcar me contó. Él sabe muchas. Es sobre el flautista que, con la magia de la melodía de la flauta, hacía que los animalitos lo sigan. Frío, frío, Lea. Es una fábula. ¡Ah, qué bueno, Carola! ¿Y qué tal si se la contamos a nuestras amigas y amigos en casa? Sí, buena idea. ¿Qué te parece si hoy nos lees la fábula que te contó tu abuelo? ¡Uy, profesora! ¡Qué nervios! ¡Seguro que lo harás bien, Carola! Carola, hoy leerá... La fábula, el lobo flautista y el cabrito. El lobo flautista tocará una melodía parecida a la que escuchamos al inicio del programa... Tranquila, Lea, que ahora lo descubrirás. ¡Empecemos! ¿Listas y listos? Recuerden que este programa es para niñas y niños de primaria de 6 a 8 años. Familias, niñas y niños, hoy vamos a leer la fábula El lobo flautista y el cabrito. A continuación, Carola, nuestra narradora. ¡Bravo, Carola! El lobo flautista y el cabrito. Un cabrito se quedó atrás del rebaño y fue alcanzado por un lobo que lo perseguía. Se volvió hacia este y le dijo: Ya sé, señor lobo, que estoy condenado a ser tu almuerzo. Pero para no morir sin honor, toca la flauta y bailaré por última vez. Y así lo hicieron. Pero los perros, que no estaban lejos, oyeron el ruido y salieron a perseguir al lobo. Viendo la mala pasada, se dijo el lobo: Con sobrada razón me ha sucedido esto. Porque siendo yo cazador, no debí meterme a flautista. Cuando vayas a efectuar una nueva actividad, antes ten en cuenta tus capacidades y las circunstancias, para valorar si puede salir adelante. ¡Qué lindo leíste la fábula, Carola! La leíste con mucha emoción. Muy bien, Carola. Gracias, Lea. Gracias, profesora Anita. Es que me gustó mucho. ¡Vaya sorpresa que se llevó el lobo, ¿no? Sí. Es que el cabrito lo sorprendió porque era muy hábil. Ajá, ¿por qué lo dicen? Cuéntenme. Es que en la fábula se demostró el ingenio del cabrito para escapar del lobo cuando dijo: Ya sé, señor lobo, que estoy condenado a ser tu almuerzo. Pero para no morir sin honor,
toca la flauta y bailaré por última vez. En ese momento ya había pensado en un plan. ¿Tú qué piensas, Carola? Pienso que fue muy ingenioso de su parte, profesora Anita. Y al final le ganó al lobo y él mismo lo reconoció cuando dijo: con sobrada razón me ha sucedido esto, porque siendo yo cazador, no debí meterme a flautista. ¡Muy bien! Carola, Lea, ¿recuerdan alguna situación en la que hayan tenido que ser tan ingeniosas y creativas como el cabrito? Sí, les cuento que a mi familia le encanta cocinar y para eso somos muy creativas y creativos. Ahí nos ingeniamos para preparar platos diferentes. ¡Ah, qué bien, Carola! Lea, ¿qué situaciones recuerdas? He probado muchas formas para resolver mis problemas de matemática, profesora Anita. ¿Por ejemplo? Para aprender fórmulas o ejercicios, los convierto en canciones y así nunca me olvido. Eso me enseñó mi mamá. ¡Qué ingeniosas y creativas son, Carola y Lea! Les cuento que los seres humanos, desde nuestros orígenes, nos ingeniamos diversas soluciones para resolver problemas. ¡Sí, profesora! Mi mamá siempre dice que para resolver un problema también hay que conocer la situación en la que nos encontramos. Como la fábula. El cabrito estaba indefenso y solo tenía la flauta. Así que usó su ingenio para librarse del lobo. ¡Muy bien, Carol y Lea! Es por eso que esta fábula es importante, así como todas las de Esopo. Él fue un ingenioso fabulista de la antigua Grecia. En sus fábulas hay una enseñanza, ya que recoge experiencias de la vida diaria. ¡Es cierto! ¿Tienen una moraleja o enseñanza? Familias, las invito a escuchar y dialogar sobre las enseñanzas de esta fábula. ¿Cómo las podemos aplicar en nuestra vida personal y familiar? Yo compartiré esta fábula con mi familia y también con mis amigas y amigos, profesora Anita. Se me ocurre que luego de eso podemos crear un juego que nos ayude a usar nuestra creatividad. ¡Qué buena idea, profesora Anita! Carola, Lea, ¿qué enseñanza nos deja la fábula? A ser ingeniosas como el cabrito, frente a peligros o dificultades, profesora Anita. ¡Sí! Y también a reconocer nuestras capacidades y debilidades para atender una dificultad. Bien, Carola, Lea. Si al ingenio, creatividad y medir nuestras fuerzas le sumamos el trabajo en equipo, en familia y con nuestros compañeros, seguro que lograremos mejores soluciones. Profesora Anita, ¿en nuestras comunidades también hay historias como las del lobo y el cabrito? Muy buena pregunta, Carola. Tenemos relatos que nos traen grandes enseñanzas y que podemos seguir compartiendo como parte de nuestra tradición oral. Familias, las invitamos a compartir las historias o fábulas que leemos aquí o las que ustedes conozcan. Es una linda actividad para pasar tiempo juntos en familia. Y para aprender mucho, así como en la fábula, el lobo flautista y el cabrito. Muy bien, Lea. Amigas y amigos, no se olviden de anotar las ideas más importantes de las lecturas en su pizarra palabrera. ¡Qué buena idea, Carola! Niñas y niñas de primer grado, les invitamos a dictar sus ideas a un familiar o a escribirlas como puedan hacerlo. Verán cómo se expresan sus ideas por escrito. Muy bien, familias, eso ha sido todo por hoy. Se pasó volando el programa, profesora Anita. Sí, pero nos escuchamos muy pronto. ¡Eso me gusta! ¡Hasta pronto, familias! ¡Chao, amigas y amigos! Hasta un nuevo programa de Leemos Juntos. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron ¡Aprendo en Casa!
Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.